No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes. Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con vais segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si
si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza? ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón.